Io ho quattro bambini, sì. Quattro cani, mamma e io. E io che sono insabile, e io non mi vedo. È il quinto che ha il quinto bambino. Sì, perché qua... Una e mezzo alle due. Ah, ha fatto un po' di pioggia, sai? Sì. Cioè, mezz'ora. Ho visto la strada bagnata, quindi ho pensato una bella pioggia caduto. Ok, io vado. Fate come se domani fosse tu vai via presto? Ci io, parto, dove... io parto stanotte. Ah, stanotte. Cosa è successo? Ok. Buona permanenza. Grazie. Siete buone. Sì, assistiamo. Grazie. Tercer día consecutivo que nos hospedan, más o menos parecido a lo de Matera. Hemos ido a una cafetería. Siempre preguntan, ¿no? ¿De dónde venís? Venimos de España, bicicleta, todo en bicicleta. Y entonces ya como que flipan un poco, ¿no? Y enseguida te dicen, entonces, ¿a dónde vas ahora? Tal. Y la típica respuesta nuestra es de ahora cercamos un posto donde estaré tranquilo, donde dormiré. Y eso ya les cambia ahí como el chimno y ya se ponen a buscar un poco algo fácil para acampar, lo que sea. Y pues eso, ahora estamos justo delante de la casa de su padre y aquí tienen un terreno que está no está en medio del pueblo, pero está dentro, ¿no? Y se está tranquilo, un toldo, así que perfecto. Tercer día consecutivo, que no tenemos que buscar nada, que nos lo ponen fácil y la verdad que genial, de lujo.